Bienvenidos amigos a su programa Salud y Mucho Más, programa de opinión e información sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En el programa de hoy quiero hablarles con muchísima preocupación de un tema que en lo personal me afecta muchísimo. Como algunos de ustedes saben, yo me gradué de médico en Venezuela hace muchísimos años, en el año 78, y tengo un sentimiento profundo de gratitud hacia la sociedad venezolana que me permitió esta educación médica de primera, debo añadir. Y eso hace que en este momento en el cual la situación del país se encuentra tan grave y se va a poner peor, se va a poner mucho más grave, porque estamos en presencia de una crisis humanitaria de una magnitud extraordinaria, como nunca se había visto en la historia venezolana. Tenemos tres elementos que son sumamente preocupante. El primero es un deterioro del nivel de salud básico de la población. Salud física, porque hay desnutrición, hay una pobre alimentación. Salud mental, porque hay un estado de angustia, de ansiedad constante. Se viven unas situaciones muy difíciles, de mucho miedo en la calle. Y tercero, una salud social comprometida. Un bienestar social limitado, no hay empleo, no hay expectativas de futuro, hay un tremendo pesimismo, y obviamente todos esos factores físicos, sociales y de carácter mental afectan y ponen más en peligro, más en riesgo al individuo en términos de su salud. Para complicar más esto, la responsabilidad del Estado es la salud general de la población. Y para eso, pues, hay campañas de vacunación, de salubridad, de control ambiental, para prevenir enfermedades. Y de hecho, Venezuela, dentro de todas sus críticas que se le hagan a las administraciones pasadas, había sido un país que había logrado erradicar la malaria, que ya se llama paludismo. Había logrado vacunar ampliamente a toda su juventud, tanto que eliminamos el polio en Venezuela y prevenimos. Fuimos muy efectivos en la prevención de la difteria, el tétano, el sarampión y una cantidad de enfermedades infecciosas, comunicables. Y con todas las críticas que se le puede hacer al sistema de salud venezolano, un sistema híbrido donde un fuerte componente es gubernamental, es del gobierno, es público y hay un amplio componente también privado, la atención médica en Venezuela era buena. En este momento, con esta crisis político-económica que se ha dado, ha habido una migración enorme de recursos humanos del sector salud, no solamente de médicos, dietistas, bioanalistas, higienistas, odontólogos, etc. Entonces, de tal manera que además de toda esta situación penosa de malas condiciones sociales, se ha montado un aparato médico asistencial que no da la talla, que no está en capacidad de manejar las necesidades típicas de una población normal en términos de asistencia preventiva, medicina preventiva, prevenir las enfermedades, y de asistencia curativa, porque no hay dinero para la compra de insumos, de medicamentos, de reactivos, de todo lo que es necesario para practicar una medicina moderna. Esto ya venía aconteciendo hace varios años con el deterioro de la caída de los precios petroleros y el deterioro y la mala administración y la corrupción en el sector público venezolano. Pero la situación se está poniendo peor a raíz de esta decisión de crear un simulacro electoral, reelegirse por 6 años más y darle de una u otra manera una patada a la mesa política internacional y decirle al resto de los países del mundo, pues, que no importa la influencia o la crítica que ellos hagan, el país, pues, sigue la marcha directa avanzando hacia el desastre total. Y eso hace, pues, que el que va a pagar todo esto va a ser el pueblo venezolano, que no solamente está sufriendo ya una penosa crisis de salud, sino que además de eso lo que vienen van a ser una serie de sanciones económicas que van a hacer aún más grave la situación para el país. Y entonces mi llamado en este video es a todas aquellas personas que de alguna u otra manera hayan sido formadas en Venezuela para que se hagan presentes. No solamente ahorita, sino en los próximos meses, porque esta crisis va inevitablemente a explotar tarde o temprano con una enorme cantidad de personas enfermas y muertas, y eso sin contar con la posibilidad de que haya
una tragedia social violenta en las calles, producto del grado de deterioro de la calidad de vida del venezolano. De tal manera que es importante que los médicos venezolanos se vinculen unos con otros, se mantengan alerta, porque tarde o temprano los recursos, no solamente de tipo material económico, sino los recursos de talento van a ser necesarios para poder tratar de reducir el impacto de la crisis humanitaria en salud que esto va a traer para el país. Entonces, mi llamado de hoy en este video es a mantenernos alerta. Yo he creado un sitio web que creé hace mucho tiempo que se llama médicosvenezolanos.net. Este sitio está básicamente interesado en hacer un censo nacional e internacional de todos aquellos médicos venezolanos para saber dónde están, quiénes son, a qué se están dedicando y para saber qué grado de colaboración, de aporte pueden dar. Algunos ya estarán retirados, pero podrán estar disponibles para teleconsulta, otros estarán más activos, pero es importante que todas aquellas personas que se han vinculado, que han estado, sido formados por el Estado venezolano, por el pueblo venezolano, en su pregrado, en su posgrado, se preparen, porque el país los va a necesitar en los próximos meses, sus pacientes venezolanos van a necesitar del talento, de la experiencia y de los conocimientos y de los recursos que en un momento dado los médicos venezolanos dentro y fuera puedan aportar. Así es que ese es mi llamado de hoy, a estar alerta. Ya todo parece apuntar que la comunidad internacional se apresta a aplicar sanciones que van a sustancialmente reducir la capacidad del gobierno de comprar productos, medicinas, etcétera, y muchas otras cosas que habían venido comprando hasta ahora, y el sector privado pues está prácticamente colapsado y sin recursos. De tal manera de que es importante entonces que nos mantengamos alerta, y esta va a ser una de probablemente muchas comunicaciones que haga para llamar a todos aquellos colegas y amigos que nos han seguido a través de los años, para que nos vinculemos, para que nos contactemos y nos organicemos en grupos efectivos de acción para estar preparados y desarrollar planes de contingencia en el momento en que sean estos necesarios nuestros servicios. Muchas gracias, les habló José Antonio Cisneros en mi programa Salud y Mucho Más, en este caso en particular, en un llamado a la comunidad médica venezolana dentro y fuera del país para que estemos alerta ante lo que viene, porque vienen situaciones y meses muy difíciles para el pueblo venezolano y en particular en el sector salud. Gracias por su atención.